Buenas tardes para todos. Vamos a dar comienzo a nuestra tertulia intelectual y cultural de Asmedas Antioquia del mes de agosto. Hoy tenemos un tema muy especial y es el artista colombiano frente a la realidad de la violencia en Colombia. Tenemos dos invitados especiales, la doctora Ana María Vallejo y el doctor Álvaro Medina. La doctora Ana María Vallejo nos va a presentar una animación que se llama El canto de las moscas. El canto de las moscas tiene como texto un poema de nuestra gran poeta colombiana María Mercedes Carranza, quien hace un mes se cumplieron 19 años de su fallecimiento. Fallecimiento por decisión propia. Nuestra destacada poeta tomó esa decisión quizás por un enorme dolor de patria, como el que muchos sentimos, acompañado de un gran dolor en el alma. No sabemos exactamente qué la precipitó a tomar esa decisión, pero intuimos que se trata de esto. Hoy, como parte de un homenaje a María Mercedes Carranza, traemos el canto de las moscas y con una animación de Ana María Vallejo, que va a ser la primera parte de este evento cultural. En la segunda parte, el doctor Álvaro Medina nos va a hacer un recorrido por la pintura colombiana y en general las artes plásticas y lo que ha sido el impacto de la violencia en la producción artística de nuestros pintores fundamentalmente. La doctora Ana María Vallejo es una reconocida directora de animación colombiana, vive y trabaja en Weimar, Alemania. Su trabajo se centra en la imagen en movimiento y la animación experimental. En el 2016, su cortometraje animado La Vuelta al Mundo en Postales de Amor ganó a Mejor Animación en la categoría nacional de Bogos Short. Desde el 2017 se ha desempeñado como docente en la Universidad de Bauhaus en Weimar. Es colaboradora del International Poetry Film Festival de Turingia y cofundadora del Weimar Animación Club. En 2020 participó en el Taller Internacional de Animación de Cracovia con el profesor Jerzy Kusia y en el programa de formación a cineastas Talent Pool TP2. En el 2021, El Canto de las Moscas ganó Mejor Animación en el Festival de Cortos de Bogotá, Bogos Short, y en el 2022 ganó el premio como Mejor Cortometraje de Director Emergente en el Festival Kurzzeit en Leipzig, Alemania. Como ustedes ven, es una talentosa mujer joven que últimamente está dedicada a su trabajo en Weimar, Alemania, de un gran reconocimiento internacional y de un futuro enorme, porque se trata de una mujer muy joven y es su talento pues ha desbordado nuestras fronteras. Yo de verdad estoy maravillado con su obra y quisimos traerla para compartirla con todos ustedes.
Adelante, doctora. Muchas gracias por la invitación. Estoy muy contenta pues, de estar esta noche aquí con ustedes y por la presentación. Ya como dijiste, El Canto de las Moscas está basado pues, en el poemario de María Mercedes Carranza, que fue publicado en 1998. Y que yo leí por primera vez en el 2018 porque estaba leyendo obras de poetas mujeres colombianas y me recomendaron leer a María Mercedes Carranza y bueno, yo llevo viviendo en Alemania desde hace 12 años y en ese momento pues justo después de la firma del Tratado de Paz, 2 años después ya se veía como unas, a distancia se veían como unas situaciones que nos hacían perder ciertas esperanzas de paz y cuando leí el poemario me impactó muchísimo el contenido del poemario y decidí hacer una película y es una película que no solamente he hecho por mí, sino somos 10 mujeres en total las que participamos en el proyecto, 8 animadoras y 2 artistas sonoras y pues cantantes. Y decidimos entonces crear, como interpretar el poemario y volverlo a una película. Hoy vamos a ver solamente la primera parte que es de la película, que es La Mañana, pero en total son 3 partes. El poemario son 24 poemas basados en 24 lugares donde sucedieron masacres o hechos violentos entre los 80s y los 90s en Colombia. Y lo que más me impresionó a mí cuando lo leí en el 2018 es que esos eventos a los que hacía referencia María Mercedes Carranza y esos lugares seguían viviendo ese tipo de eventos violentos, como si no hubiera pasado el tiempo. Entonces, ya, eso es básicamente lo que quería como contar sobre la realización de la película. La película la terminamos el año pasado y desde entonces pues he estado en festivales y pues me gustó mucho como la invitación al evento de hoy porque sobre todo me interesa mucho que la película habla sobre el conflicto armado desde otra perspectiva que es la lógica y la narración poética y nosotros lo que hicimos fue interpretar desde nuestras historias como mujeres colombianas, esos poemas con la animación y con el sonido. Entonces, bueno, espero que escuchar de pronto los comentarios si tienen o preguntas. Creo que después de que se pasen los 15 minutos de la película hay como un momentico para poder responder preguntas si alguien tiene alguna pregunta o un comentario. Muchas gracias. Adelante, Reinaldo, con el video. Necoclí. Quizás el próximo instante de noche, tarde o mañana. En Necoclí
se oirá nada más el canto de las moscas. Mapiripán. Tamborales. Bajo el siseo sedoso del platanal, alguien sueña que vivió. Dabeiba. El río es dulce aquí, en Dabeiba. Y lleva rosas rojas, esparcidas en las aguas. No son rosas, es la sangre que toma otros caminos. No son rosas, no son rosas, es la sangre que toma otros caminos. Thank you.
Bueno, no sé si todos ustedes quedaron tan conmovidos como quedé yo al ver el video. No sé, ahí embarga aún una profunda tristeza, pero hay que reconocer ese pasado porque el que acabamos de transitar y tener una mirada esperanzadora en que las cosas deben cambiar. No sé, Ana, si tienes algún comentario que hacer sobre tu trabajo. Sí, yo creo que eso, pues quería como, primero, como decir el nombre de todas las participantes que estaban, pues se ven los créditos, pero creo que siempre es muy importante decir los nombres de las artistas participantes. Alejandra Tilano de Medellín, Laura Victoria de Medellín, Catalina Giraldo de Manizales, Diana Menestrey de Bogotá, Sandra Reyes de Bogotá, Viviana Rojas de Bogotá, Cecilia Traslaviña de Bogotá, María Carolina Lucio, que es la diseñadora sonora de Bogotá, y Manuela Puerto, que es la que canta. Y yo creo que sí, eso es una motivación, pues, o sea, en el proceso de realizar la película, como primero era como acercarnos a esa sensibilidad, a esa mirada del conflicto colombiano a través de la voz poética de María Mercedes Carranza, que habla precisamente no de los hechos como lo vemos todos los días, durante toda nuestra vida lo hemos visto a través de las noticias, sino hablar de la violencia a través de lo fundamental que es el dolor, que no importa quién incurra en acabar con la vida, ¿cierto? ¿Qué lado, qué ideas? El dolor siempre va a ser el mismo, el dolor producido siempre va a ser el mismo. Y en esa medida, las palabras de María Mercedes Carranza apelan es por ese dolor y los rastros que quedan después del acto violento. Segundo, como la cartografía de terror que hace al escoger sus 24 lugares, 24 lugares que aunque seamos colombianos, muchos de esos no conocíamos, ¿cierto? Y probablemente muchos de nosotros y ustedes no conocen la mayoría de esos 24 lugares, bueno, hoy solamente vimos 8, ¿cierto? Pero en general, pues en total, el poemario completo eran 24 lugares que muchas de nosotras no sabíamos dónde eran. Y en el proceso de investigación para acercarnos a los textos y acercarnos a las imágenes, tuvimos que investigar primero sobre los lugares, ¿cierto?, donde sucedieron esos hechos, y segundo, sobre los hechos. Hicimos una investigación de archivo, ¿cierto?, tratando de como descifrar qué lugares son estos, algunos de ellos como Apiripán o Dabeiba, que son lugares mucho más conocidos, pero el Doncello, por ejemplo, ¿cierto?, que son lugares mucho más pequeños, pero que al empezar a hacer la investigación de archivo nos dimos cuenta que incluso antes de los 90s son lugares muy afectados por la violencia, y después de estas épocas tan duras, 96-98, entre el 96 y el 98, incluso en el 2018 seguían siendo afectados por asesinatos, por masacres, por desapariciones forzadas. Entonces, y tuvimos como coincidencia, ¿cierto?, como dentro de toda la historia como de la violencia, del conflicto colombiano, que cuando estábamos realizando, por ejemplo, esta primera parte de la película, se encontraron se hizo como la exhumación de los cuerpos en el cementerio de Dabeiba, ¿cierto? Entonces eso también como que nos dio como un, creo que el proyecto lo realizamos como con mucha urgencia, pero también como con una necesidad, personalmente como iniciativa mía, pero después creo que entre todas era una necesidad como de confrontarnos como con estos hechos violentos, que aunque para nosotros son hechos muy cotidianos, porque nosotros vivimos en un país donde la violencia es casi que normalizada, es una cotidianidad, como es tan cotidiano, como que perdemos un poco como la profundidad en ello, ¿cierto? Y al final, pues uno siempre está hablando es como sobre la vida y llevamos 60 años matándonos unos a otros. Entonces, para mí eso sí fue como la motivación muy, muy, muy primera como de enfrentarme a eso, justo después de la firma del Tratado de Paz, en el que nos tuvimos que mirar como sociedad, ¿cierto? Y decir, ¿qué hemos hecho dentro de tantos años y tantas décadas de violencia? Doctora Ana María, el señor Jorge Giallo pregunta en el chat, buenas noches, ¿qué significado tiene la división por horas en el video? Sí, esa es una muy buena pregunta. A ver, en el poemario, María Mercedes Carranza, nosotros seguimos la estructura del poemario dentro de la estructura de la película, ¿cierto?
El poemario es así. Cada poema tiene un número y tiene el nombre, el lugar donde sucedieron los hechos, y los poemas todos son muy cortos, son 4 o 5 versos. Y lo que nosotros hicimos para poder estructurar la película era esos números los tomamos como horas del día, ¿cierto? Y esas horas del día, entonces cada uno de esos números equivale a una hora del día, y por eso es que cada parte del poemario, pues de la película, la primera parte es la mañana, la segunda parte es el día o la tarde, y luego la tercera parte es la noche, ¿cierto? Entonces de uno a las 8 de la mañana, de las 9 a las 4 de la tarde y de las 5 a las 12 del día. Y ese es como el significado. Entonces al final también es como el largo día del terror en la historia de nuestra violencia. Un poco como, y saber qué, ¿cierto? También como dentro de la estructura y de las formas que usamos para la animación, ¿cierto? Que no es una animación como conocemos el género de la animación, que la animación y los dibujos animados siempre nos han contado historias. Nosotros, ese es el uso de la animación experimental, que es una animación en la que usamos otros tipos de formas más abstractas, técnicas mucho más material, con mucho más materiales, materiales que hacen referencia, por ejemplo, a los paisajes donde sucedieron los hechos. Entonces, también, y la forma de animar, cierto, que son pequeñas unidades animadas que se repiten todo el tiempo, que llamamos ciclos, y esos ciclos o loops se refieren también a la repetición de la historia de la violencia que hemos vivido, pues, por tantos años y por tantas décadas de conflicto armado. Eso. Gracias, doctora Ana María, muchas gracias. ¿Alguien más, alguna pregunta, algún inquietud, doctor Posada? No sé si alguno de nuestros asistentes al evento quiere hacer algún comentario, tiene alguna pregunta para la doctora Ana María Vallejo. Ni en el YouTube ni en el Facebook hay saludos y comentarios positivos del foro, pero no hay preguntas. Muy bien, solo nos resta darle las gracias a Ana María Vallejo y felicitarla, pues, por todo su talento y todas sus realizaciones. Ese trabajo tan espectacular, doctora. Muchas gracias. Sí. No, muchísimas gracias por la invitación. Qué bueno poder haber compartido en este espacio nuestro trabajo. Muchos saludos desde Alemania hasta Colombia. Doctora, mil gracias. Muchas mañana. Gracias. Dios, si Dios quiere. Muchísimas vale. Gracias. Que les termine ir muy bien. Yo, siendo la hora que es aquí, yo me retiro. Álvaro Medina, mucha suerte con la charla. Yo lo veré ya en la parte grabada. Buena noche para todos. Para usted también. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, la segunda parte de nuestro evento de hoy está a cargo del doctor Álvaro Luis Medina Amariz. Es docente retirado de la Universidad Nacional de Bogotá, donde fundó en 1975 la primera cátedra de arte colombiano que se dictó en el país. Luego, la primera de arte latinoamericano. Fue curador del Museo de Arte Moderno de Bogotá, donde realizó, entre otras, la exposición Arte y Violencia en Colombia, desde 1948. Es autor de 15 libros documentados. Es autor de 15 libros documentados sobre el arte nacional, entre los que cabe destacar Procesos del Arte en Colombia, 1810-1930, y el arte colombiano de los años 20 y 30. El doctor Medina Amariz nació en la ciudad de Barranquilla y vive y trabaja en Bogotá, donde ha laborado la mayor parte de su vida académica e intelectual. Bienvenido, doctor Álvaro. Buenas noches a todos y gracias por la invitación, Jorge. Gracias a la Asociación Médica Seccional Antioquia por, no sé, compartir estas investigaciones y estas preocupaciones por la situación de Colombia. Quiero comenzar por felicitar a Ana María Vallejo por su película. Hemos visto apenas una parte.
Me gustaría que al final nos dijeran cómo hacemos para verla completa, ¿no? Una película que es realmente conmovedora en todos los sentidos y que me hace pensar a mí algo que es muy, podría ser discutible, porque yo lo discuto conmigo mismo. Pero yo tengo la impresión que en este tema de la violencia son tantos los artistas colombianos que la han trabajado que yo encuentro una calidad que es realmente de talla internacional. O sea, son artistas que trabajan con tal grado de originalidad y tal perfección técnica que realmente se pueden colocar en cualquier parte del mundo. Ahora bien, hay que recordar una cosa, que es que las artes plásticas, las artes visuales en general, están muy mediadas por el mercado de las galerías internacionales, las galerías de arte. Y se vuelven visibles los artistas que logran acceder a esas galerías, caso, por ejemplo, de Fernando Botero, ¿no? Cosa que, por supuesto, nos alegra. Pero hay muchos artistas latinoamericanos y del tercer mundo que no acceden a esas galerías y quedan en una especie de nivel, no sé cómo llamarlo, que no los vuelve visibles, cuando en realidad tienen todos los méritos para ser tan visibles como los maestros del primer mundo. Ana María, además, ha mencionado una cosa, la violencia normalizada. Y eso es lo que vamos a ver entonces en la presentación que comienzo entonces en este momento. El título habla del artista colombiano, en la primera parte. Ese artista visual, que en realidad es un poeta, y comienzo por hacer énfasis en esa calidad del poeta visual que es cada uno de ellos, porque hay algo que nosotros hemos perdido de vista y es que todas estas manifestaciones son poéticas. El poeta de verso, que es el que se robó, digamos, la palabra poeta, tal vez merecidamente, el poeta de versos tiene una particularidad que todos nosotros entendemos. Y es que ese poeta se enamora y escribe poemas de amor. Ese mismo poeta se indigna frente a una situación de X tipo y escribe un poema de protesta. Bien, nuestros poetas visuales llevan más de medio siglo trabajando con indignación sobre esa violencia normalizada. Vamos a hablar entonces de una situación concreta, y es la segunda parte del título, la realidad de la violencia. Esa violencia es real, no es ficticia, pero algunos piensan que es ficticia. Algunos consideran que algunos de esos hechos de violencia nunca ocurrieron. Y es parte de la discusión que se ha suscitado con motivo del informe de la Comisión de la Verdad. Lo niegan rotundamente, a pesar de que hay confesiones de lado y lado, reconociendo que hubo atrocidades de lado y lado, atrocidades que algunos han reconocido y otros no quieren reconocer. Entonces tenemos ese poeta visual frente a una realidad que lo conmueve, que lo estremece. Y vamos a hacer entonces un panorama de lo ocurrido desde 1948, cuando se produce el asesinato de Jorge Eliécer Gaitán y el Bogotazo. Esta es la carátula de la revista Semana, publicada unos días después. Doctor Medina. En el estudio de Bogotá. Doctor Medina, qué pena. No nos ha compartido todavía la pantalla. ¿No? No, señor. No estamos viendo todavía nada. Bien. Pido excusas. Tranquilo. A ver, Me dice compartir pantalla, por favor. Como hicimos ahora, recuerda. Compartir pantalla, sí, ya, perdón. Tranquilo, no se preocupe, doctor.
Ahí vamos a empezar ya. Perfecto. Váyase a la presentación. Ahí, exacto. Perfecto, doctor. Muy bien. Ahí empezamos. Estoy hablando pensando que ustedes estaban viendo la pantalla. No, por eso fue que ya hablé del título. Doctor, me disculpa. Bien, pues allá están las imágenes a un lado. Esta es mi imagen que prefiero. Sí. ¿Están viendo la pantalla completa sin imágenes a la derecha? ¿O sí? Sí, doctor, ya se las quitamos. Ya bueno. Está viendo la pantalla completa suya. Y me disculpa que lo haya interrumpido, pero me parece. No. Listo. Perfecto, porque yo estaba hablando pensando que estaban viendo las. Adelante, doctor. Muchas gracias. Gracias. Bien, entonces tenemos, les decía, los acontecimientos del 9 de abril del año 48, cuando asesina a Gaitán. Y esta es la portada de la revista Semana unos días después. El escudo de Bogotá, reinterpretado, y los incendios que hubo durante el Bogotazo. Y tenemos la revista Cromos con una carátula que nos muestra los desastres del centro de Bogotá incendiado. Es una fotografía tomada varios días después. Ya los incendios, el humo han desaparecido, ¿no? Y nos muestra la extensión de la revuelta que se produjo en ese momento. Como yo soy de Barranquilla, quiero recordar que si se habla de Bogotazo, hay que hablar también de Barranquillazo, porque fue la otra ciudad que tuvo daños cuantiosos, se quemaron dos iglesias, un periódico y más o menos 130 locales comerciales. Algunos de ellos locales de gran importancia. O sea, hubo un levantamiento producto de una situación política que venía de antes. Y pongo el énfasis en antes, porque yo he leído a algunos historiadores de la violencia política en Colombia que aseguran que la violencia comenzó el 9 de abril. Y en realidad hay que recordar una cosa. Varias semanas antes del 9 de abril, Jorge Eliécer Gaitán hizo una manifestación en Bogotá que se llamó la Manifestación del Silencio. La hicieron de noche con antorchas, precisamente para protestar y pedirle al gobierno que hiciera algo y cesara la violencia política que estaba desatada. De manera que lo del 9 de abril simplemente va a agravar la situación. Este cuadro de Débora Arango, pienso yo que es de los que mejor describe de una manera muy gráfica los sucesos de ese día. Y dentro del enfoque que Débora Arango le da a su cuadro, una acuarela, de cierta manera juzga a la iglesia y la culpa de la situación que se estaba viviendo. Ahora bien, si echamos marcha atrás y recordamos los sucesos de los años 30, ¿no? Hay que recordar que durante la República Liberal se hicieron algunos cambios, de los cuales uno de los más importantes fue que las universidades colombianas debían abrir su educación a las mujeres, porque las mujeres no tenían derecho a la educación superior. Y eso produjo la protesta de algunos sectores de la iglesia, en especial de Monseñor Builes, que decía que la mujer debía estar en el hogar, atendiendo a los hijos y la familia, no más. No debía estar entonces estudiando en una universidad. Son, digamos, antecedentes que hay muchísimos más, pero que aquí comprimo para hacer, comunicarles a ustedes o darles a entender. ¿Hasta dónde somos culpables todos de lo que entonces ocurrió? De lo que ocurrió el 9 de abril, paso unas pocas imágenes. Sadi González, por ejemplo, un fotógrafo de prensa, que fue el que mejor, digamos, recogió los acontecimientos del Bogotazo. Recorrió la ciudad del centro de Bogotá de extremo a extremo. Tomó muchísimas imágenes. Hay un libro dedicado a eso. Y tenemos este tranvía incendiado de Enrique Grau, que podemos relacionar con la foto de Sadi González. Ahora bien,
Durante los acontecimientos del 9 de abril, de esa tarde trágica, hubo tres artistas que se encontraron: Enrique Grau, Alejandro Obregón y Alipio Jaramillo. Yo recibí el testimonio por aparte de cada uno de los tres, incluso con años de diferencia. Y los tres me contaron exactamente lo mismo, que ellos estaban en el centro de Bogotá, se produce el asesinato de Gaitán, la gente se levanta, corre la voz por las calles, asesinaron a Gaitán, mataron a Gaitán, mataron a Gaitán, y la gente se comienza a aglomerar. Y en medio de ese tumulto, qué casualidad, estos tres artistas se encuentran y hacen una promesa: seguir los acontecimientos juntos. Pero los tres también fueron enfáticos en decirme que en medio de tanta gente, en determinado momento se encontraron solos cada uno de ellos. Y tenemos una nueva foto de Sadie González. Esta es al día siguiente, del 9 de abril, en el Cementerio Central de Bogotá. Son muchísimas las fotos que hay de este tipo, esos cadáveres puestos uno al lado del otro, para que los deudos fueran a reconocer si tenían algún familiar que había muerto durante los acontecimientos. Alejandro Obregón también fue el 10 de abril al Cementerio Central de Bogotá. Hizo dibujos y él cuenta en una entrevista que en determinado momento estaba dibujando a una mujer y se le acercó una persona y le dijo: usted le está faltando el respeto a mi hermana, algo así parecido, dibujándola. Y él dice que inmediatamente dejó de dibujar y se fue. El resultado de esa experiencia de dibujar algunos de esos cadáveres está reflejada en este cuadro, que no corresponde, por supuesto, al estilo que él va a desarrollar posteriormente. Porque en el año 48, este es un Alejandro Obregón que tiene 28 años, ya cumplidos, y no ha definido aún, digamos, su lenguaje. Hay algo de Picasso, hay algo del Guernica, y hay sobre todo una intención que es la de denunciar los acontecimientos. Este cuadro fue exhibido 2 semanas y media después del 9 de abril, porque Obregón tenía una exposición programada, creo que era para el 12 de abril o 13 de abril, que tocó aplazar un par de semanas. Y durante ese par de semanas, entonces él se sentó y pintó este cuadro, que hoy en día pertenece a la colección de la Sociedad Colombiana de Arquitectos, sede de Bogotá. Observen ustedes un detalle: la mortaja blanca, la mujer negra que tiene la cabeza hacia la derecha abajo, que está bajo esa mortaja, es una mujer encinta. Y hay un bebé herido que gatea sobre ella. De resto, tenemos, digamos, los restos de algunas de las víctimas puestas arriba. Y es curioso que el otro testigo de los acontecimientos del Bogotazo, esa tarde trágica, Alipio Jaramillo, nos pinta este cuadro y tenemos en primer plano, abajo a la izquierda, tirada una mujer desnuda, encinta también. Eso me hace pensar a mí que los tres debieron verla, porque hay que recordar que esa tarde el pueblo se levanta, hay una respuesta por parte de la policía y el ejército disparando hacia la multitud y los muertos son muchísimos. Este cuadro de Alipio nos muestra la avenida Jiménez, yo calculo que es una vista más o menos desde la carrera octava a casi novena, hacia arriba. Alcanzamos a ver los cerros y los saqueos del lado izquierdo con ese personaje que carga un bulto. Otro que tiene el cuerpo inclinado y lleva una botella que es como un cóctel Molotov. Los de la derecha en una especie de fila, armados, uno lleva un machete, otros llevan escopetas, y la multitud que está atrás, los incendios de los edificios. Eso es básicamente el cuadro de Alipio Jaramillo, a mi juicio, uno de los cuadros más importantes que se hicieron en la Colombia del siglo XX.
En parte porque Alipio Jaramillo, que era mayor que Alejandro Obregón y que Enrique Grau, ya había definido su estilo y entonces realizó este cuadro dentro de una modalidad que nosotros podemos reconocer como personal de él. En fin, tenemos esos acontecimientos del 9 de abril. Esta es una página de El Tiempo de Bogotá que recoge titulares de la prensa latinoamericana, cómo reportó los acontecimientos del 9 de abril. Y nos está dando, y es el propósito de mostrar estos detalles de los acontecimientos, hay una atmósfera pesada en Colombia que, repito nuevamente, había comenzado un par de años atrás. Al respecto, dentro de mis investigaciones, hay que recordar una cosa. El 7 de agosto del año 46 se produce un cambio de gobierno, cesa la República Liberal, los conservadores comienzan a gobernar ese 7 de agosto del año 46. La revista Semana del último número del año hace un balance del año, las noticias del año en Colombia, y menciona una cosa que a mí me llama mucho la atención. Dice, a pesar del cambio de gobierno, hay un cierto alivio porque no ha habido hechos de violencia. Porque es que en el anterior cambio, en 1930, de conservadores a liberales, en esa transición hubo algunos acontecimientos de violencia. Y entonces se esperaba que se repitieran. Y entonces la revista Semana dice con alivio, no ha habido acontecimientos de violencia. Un detalle muy importante. La revista fue fundada y la dirigía Alberto Lleras Camargo. Pero dos números después, en enero, la revista reporta que sí hubo acontecimientos de violencia a fines de diciembre del año 46. Entonces podemos tomar eso como una referencia. La violencia comienza en diciembre del año 46. Y este cuadro de Alipio Jaramillo es, digamos, la ilustración de esos acontecimientos, que tuvieron la característica general de partidas que se organizaban en un pueblo para atacar a los habitantes de otro pueblo. Me remito a lo que dicen los historiadores y lo que decían las noticias de prensa, sobre todo en Boyacá, porque los acontecimientos comienzan en Boyacá. Había pueblos que eran mayoritariamente conservadores y había unos que eran mayoritariamente liberales. La policía en la época era municipal. Y entonces algunos alcaldes organizaban esa policía, la vestían de civil y atacaban pueblos vecinos que no compartían, digamos, su partido político. Por eso se llamaron los chulavitas. Los chulavitas es un término que se acuñó para referirse a policía que de civil atacaba y mataba en otros pueblos. Eso se generalizó a raíz del asesinato de Gaitán, porque comienzan las verdaderas autodefensas. Los liberales en algunos sitios entonces se organizan porque se comienzan a producir ataques que se vuelven sistemáticos. Y entonces la gente se arma y simplemente se defiende. Eso es lo que nos refleja este cuadro de Pedronel Gómez, ¿no? Es una acuarela, una mujer desnuda. Hay que recordar que Pedronel fue un pintor de desnudos, y buena parte de sus cuadros tienen esta modalidad. Y es interesante porque es de una quietud y de un suspenso dramático. Tenemos simplemente una mujer joven con un machete al lado, vigilante. Eso es todo. Fíjense ustedes que no nos da muchos detalles del paisaje y que lo que está atrás es prácticamente igual al suelo en el cual reposa esta mujer. Y tenemos este segundo cuadro que nos muestra, yo diría, a la misma mujer de cierta manera. Podemos verlo como una secuencia. Ahí tiene el machete que se asoma al filo de la montaña y ve el incendio de una casa
que queda en la distancia. Ese fue el tipo de acontecimientos que se comenzaron a vivir entonces entre el año 46 y el 53. Eso fue constante y rápidamente eso que comenzó en Boyacá se extiende a Santander del Norte, a Santander, Antioquia, a todo lo que es el eje cafetero, o sea, el Viejo Caldas, Tolima, Huila, Valle del Cauca, y Colombia se prende. Es lo que hemos llamado la violencia bipartidista. Esa violencia bipartidista llegó a tal punto que tenemos este titular de prensa. Se refiere al asesinato de un representante a la Cámara en la cafetería del Capitolio Nacional. Estaban reunidos en, simplemente, digamos, en recreo. Y hay una discusión entre un representante a la Cámara Conservador de Boyacá, es lo único que yo recuerdo de la noticia, y un representante a la Cámara, creo que de Cundinamarca. En la discusión por los acontecimientos de lo que pasaba en el país y la divergencia, por supuesto, que había sobre quién era el culpable o la razón de ser de esa violencia, se caldean los ánimos y el representante conservador saca un revólver y mata al representante liberal. Creo que este acontecimiento nos ilustra perfectamente hasta dónde llegamos nosotros en ese enfrentamiento bipartidista. A raíz de esto, el Partido Liberal toma una decisión que, desde el punto de vista estrictamente, digamos, histórico, podemos considerar que fue un error, y es que como ocurrió en el 49, en vísperas de las elecciones en esa época se hacían en noviembre del año anterior. Ahora las hacemos unos meses antes, en el mismo año en que se produce el relevo. 17 de septiembre, o sea, el suceso ocurrió el 16 de septiembre. El Partido Liberal decide no presentar candidatos a las elecciones siguientes, ni a Senado, ni a Cámara, ni a la presidencia. Resultado de eso, los conservadores se toman el Congreso al 100% y eligen presidente a Laureano Gómez. A raíz de ese acontecimiento entonces, y de un gobierno completamente azul, ¿no?, vamos a presentar rápidamente la manera como esos poetas visuales, que en este caso se llama Carlos Correa, el poeta visual, nos muestran algunos de los acontecimientos. Son imágenes fuertes, muy fuertes. Y Carlos Correa utiliza algo muy caro, por supuesto, en el imaginario de un país católico, como es la crucifixión. Pero esta crucifixión es la crucifixión de una familia completa. Padre, madre e hijo. Hijo, bebé o casi bebé. Hay una versión a la acuarela que es muy bella, también de este cuadro. Absolutamente conmovedor. Los poetas visuales comienzan a protestar. A protestar de una manera fuerte. Yo diría, a lanzar alaridos al óleo en este caso específico. Débora Arango va a pintar muchísimos cuadros con el tema. Ya vimos uno relacionado con el 9 de abril. En este caso, es interesante que el título, El cementerio de la chusma. Chusma le decían en general a los liberales. Pero tiene un segundo título, dice, o mi cabeza. Y lo interesante es que mi cabeza, por lo menos fue un planteamiento que se hizo en algún momento, es un autorretrato. Y nos muestra un cementerio absolutamente miserable. Arriba en el arco de la puerta de entrada hay unos gallinazos, unos churros, a la espera de un festín. Y es interesante que un artista contemporáneo nuestro, muy posterior, fíjense que esta obra es del año 99, Alberto Baraya, que trabaja con fotografías, hace esta obra que es un plato servicio, servido, por eso
dice abajo de la serie servicio incluido. Como llegamos a un restaurante, pedimos, comemos, pedimos la cuenta y entonces el servicio queda incluido, o sea, la propina. Y lo interesante es que Alberto Baraya hace también un autorretrato y lo pone servido en el plato. Podríamos pensar, es una imaginación desaforada, de cierta manera, tal vez no. Porque recuerden ustedes que hay testimonios que nos dicen que en algunos casos la situación fue tan loca que llegaron a cortar cabezas y a jugar fútbol con ellas. Al respecto, yo remito a los interesados a leer un libro que es bien interesante, publicado creo que en el año 55 o 54, que fue un bestseller en la época, del padre Félix Blandón, un sacerdote antioqueño que vivió los acontecimientos, se quejó ante la curia en Medellín de los hechos que se estaban produciendo, porque descubrió que en algunos de esos pueblos conservadores los párrocos patrocinaban la violencia que se ejercía contra los liberales de otros pueblos, y fue y puso la queja. Y el padre Félix Blandón escribió un libro que se titula Lo que el cielo no perdona. Y ahí él habla de jugar fútbol con una cabeza en la plaza de un pueblo. Luis Ángel Rengifo, un gran grabador, ¿no? Es interesante que pinte esta cosa que es como el revés de la cabeza cortada, pienso yo. Porque la cabeza está entera, pero no está el cuerpo. Han despellejado el cadáver y lo han tendido como si se tratara del cuero de una res para poner a secar al sol. Esos fueron los acontecimientos que se vivieron en la época. Y en esos acontecimientos de lo que llamamos la violencia bipartidista, Ignacio Gómez Jaramillo, yo diría que hace un comentario bastante ácido, en mi interpretación personal, culpando tanto a liberales como conservadores de los acontecimientos. Y los representa con estos perros furiosos que ladran juntos, ¿no? Y espantan a esta familia que huye, que se desplaza, y un cadáver tirado en el suelo. Es un paisaje desolado. Y es una imagen conmovedora. Yo diría todo un comentario de los acontecimientos que se vivieron. Precisamente por ese enfrentamiento de liberales y conservadores, el 13 de junio del año 53 se produce el golpe de Estado de Rojas Pinilla contra el presidente Laureano Gómez. La situación en ese momento era la siguiente. La policía estaba completamente desprestigiada porque había sido actor de la violencia y el ejército no había participado. Entonces el ejército tenía una buena imagen. Hay, digamos, un enfrentamiento del general Rojas Pinilla con el presidente Laureano Gómez que lleva a Rojas a dar el golpe. Y ese golpe fue acogido favorablemente prácticamente por todo el país, incluyendo al Partido Liberal. Y Rojas Pinilla va a tener, digamos, una etapa, yo diría, de luna de miel con los políticos colombianos. Esa luna de miel se refleja en esta acuarela de Débora Arángulo, que se titula La salida de Laureano. Ella festeja ese acontecimiento. Tenemos a Rojas Pinilla abajo sacando a culetazos a estos batracios, uno de los cuales es llevado por pájaros, por gallinazos, en una litera blanca. Y adelante va la muerte agitando una bandera, que es también la bandera de la muerte, como abriendo camino. Yo creo que esta acuarela
es un testimonio de el sacudimiento que experimentó el país con la salida de Laureano Gómez del poder. Y Marcos Pina, que fue un pintor abstracto, lo celebró de otra manera, no ya a través de la figuración, sino de su abstracción. Tenemos este díptico de la violencia y tenemos a la izquierda esa silueta blanca sometida por una silueta negra que la oprime. Una silueta negra que tapa parcialmente el sol que está a la izquierda arriba. Y luego en el segundo panel del díptico a la derecha tenemos que esa silueta blanca flota libre y la silueta negra queda abajo como una especie de planta desértica. A mi juicio, es uno de los cuadros más elocuentes de lo que vivía la Colombia de mediados de los años 50. Porque Rojas Pinilla llega al poder y ahí, dentro de ese alivio, la esperanza de que la violencia va a cesar. Rojas Pinilla va a gobernar al principio con el lema de paz, justicia y libertad. Y de cesar la violencia. Cosa que logra parcialmente, por cierto. Entra en conversaciones con los grupos liberales que se han levantado en armas, que habían organizado una guerrilla en los Llanos Orientales, y logra que depongan las armas. Mencionado esto, vale la pena recordar una cosa que la Colombia de hoy ha olvidado, yo diría casi completamente. En Colombia no hay partido político que no haya tenido guerrillas. El Partido Conservador tuvo guerrillas en el siglo XIX. La Guerra Civil de 1868, ¿no?, la produjo precisamente el Partido Conservador organizado en guerrillas para derrocar al Partido Liberal en el poder bajo la presidencia de Aquileo Parra. Y fíjense ustedes, no lo lograron, perdieron esa guerra, pero en el año 85, siendo presidente el liberal Rafael Núñez, que le da cabida en su gobierno a los conservadores, se produce nuevamente un levantamiento, esta vez de los liberales insatisfechos de que su presidente liberal haya hecho alianza con los conservadores. Se levantan los liberales en guerrilla. Los conservadores van a organizar nuevamente sus guerrillas y entonces se produce un fenómeno único en la historia de la política en Colombia, y es que esos guerrilleros conservadores son incorporados al ejército regular de Colombia. Combaten a los liberales y ganan. Y se produce entonces lo que le llamamos la regeneración, o que le llamaron la regeneración. O sea, se produce una nueva constitución, la del año 86, que va a durar más de un siglo. Y esa constitución, es unánime entre los analistas políticos, va a ser una constitución conservadora. O sea, gracias a las guerrillas, los conservadores llegan al poder y van a mantener el poder durante más de 50 años. Hasta el año 30 que se produce, digamos, el cambio de tendencia política. Esa luna de miel de Rojas Pinilla no dura sino un año largo. O en realidad un año corto, perdón. Porque él da el golpe el 13 de junio del 53 y el 8 y 9 de junio del 54 se produce la masacre de los estudiantes en Bogotá. El antecedente de esa masacre, aquí amplío la imagen anterior, la parte de arriba, para que vean lo que ocurre. El 8 de junio del año 28, ahora no recuerdo si el 28 o 29, en Bogotá se había producido la muerte de un estudiante. Y en el año 54, el 8 de junio, los estudiantes de la Universidad Nacional en Bogotá salieron a conmemorar los 25 años del asesinato de ese estudiante.
en una manifestación simplemente pacífica. El gobierno militar no quiso que esa manifestación se produjera, rodeó la Universidad Nacional, hubo pedreas, hubo un disparo y mataron a un estudiante de la Universidad Nacional, un estudiante de medicina. Al día siguiente, en el entierro, salen los estudiantes por la calle 26 y se dirigen al cementerio central para hacer el sepelio, y luego se dirigen a la Plaza de Bolívar para protestar por ese acontecimiento. En la carrera octava, con calle 13, los espera el Batallón Colombia de Veteranos de la Guerra de Corea. Y se produce, aquí hay un fotógrafo muy oportuno, que se nota que estaba en un tercer piso más o menos, que toma esta fotografía, la de la izquierda, se nota el momento en que se producen los primeros disparos y caen los primeros muertos y heridos, y la segunda foto a la derecha, cuando todos esos estudiantes que quedaron vivos pudieron correr, desplazarse, y los primeros curiosos que llegan a ver y auxiliar a los que estaban tirados en el suelo. Ahí se acabó, digamos, la luna de miel del gobierno militar, porque va a producir insatisfacción en muchos sectores y sobre todo en la juventud colombiana. A raíz de esos acontecimientos, Alejandro Obregón pinta este cuadro que se titula Velorio, estudiante fusilado. Es un Alejandro Obregón que está recién de vuelta a Colombia, después de unos 5 años de haber estado viviendo en Francia. Y es un cuadro que vale la pena dar algunas indicaciones de su sentido. Tenemos al estudiante puesto en una mesa como si fuera en un quirófano, ¿no? A la derecha abajo tenemos una mesa con una flor tronchada, cortada, puesta sobre la mesa. Y a la izquierda tenemos un gallo. Ese gallo es un símbolo muy importante y hay que recordar que Alejandro Obregón siempre trabajó con símbolos. Es de una serie muy breve que se titula Canta Claro, que él pintó durante la dictadura militar. La idea de Canta Claro era como la de una prensa libre que dice las verdades que no le gustan al régimen. Ese es el símbolo de este gallo. Y observen que es un gallo que tiene plumas que son vegetales, que son hojas vegetales. Un año después, vuelve sobre el tema. Luto por un estudiante muerto. En esta ocasión, referido al hecho de que en el año 57 comienzan las movilizaciones estudiantiles contra Rojas Pinilla. Movilizaciones que van a terminar en la renuncia de Rojas Pinilla y su salida de Colombia. En Cali cae un estudiante y esa es la razón de ser por la cual Alejandro Obregón pinta este cuadro Luto por un estudiante muerto. Observen ustedes la parte de la derecha en primer lugar. Tenemos una zona roja abajo, son como unas frutas cortadas. Luego tenemos en la mitad un ataúd. Y luego tenemos arriba, en esa zona oscura, una especie de ave que sale hacia el cielo, que tiene elementos vegetales, como el gallo que vimos en el cuadro anterior, diríamos es la muerte. Y del lado izquierdo tenemos en primer plano una mesa con un tintero y una pluma partida en dos. Hay que recordar que la idea del tintero con la pluma es como el símbolo de la labor intelectual, el escritor, el estudio, la investigación. Y atrás una mujer que corre gritando, desesperada, en una especie de plaza que es al mismo tiempo una mesa. Hay que recordar que Alejandro Obregón es uno de los pintores que más trabajó el tema de la violencia prácticamente a lo largo de su vida, en ocasiones diversas, volvió sobre el tema. A raíz de esos acontecimientos, Edgar Negret, que está viviendo en Cali en ese momento, realiza
es un monumento al estudiante caído. Aquí lo vemos en el taller o en un patio de alguna casa, de algún taller, tal vez de metalmecánica, donde trabajó esta escultura. Una escultura que fue emplazada y posteriormente destruida. Y aquí tenemos entonces algo que, sobre lo cual yo quiero llamar la atención. La violencia contra una obra de arte fue completamente destruida. Yo la llegué a ver más o menos en el año 62, recuerdo, año 61. Simplemente la base, en el sitio donde la habían instalado, quedaba como la base y no más. Se veían los, digamos, los pasadores con las cuales había sido amarrada y no había más nada. El 10 de mayo del 57 cae el general Rojas Pinilla a raíz de esa presión estudiantil que fue en toda Colombia. En toda Colombia. Ese año yo cumplí 16 años. Era un estudiante de cuarto año de bachillerato, para usar la denominación de la época, que eso es noveno año, el noveno grado hoy en día. Y yo participé en esas manifestaciones. Era un adolescente. Yo participé en esas manifestaciones. Por supuesto, sin que en mi casa lo supiera. El general Rojas Pinilla cae y el primero de diciembre se hace el plebiscito en el cual nace el Frente Nacional. Y aquí pongo bajo la tutela de la Guerra Fría y pongo la tutela en amarillo para resaltarlo. ¿Por qué pongo bajo la tutela de la Guerra Fría? Porque se produjo un acontecimiento decidido mayoritariamente. Creo que el plebiscito tuvo el 98% de aprobación y el 2% en contra. Algo así. En todo caso, fue un sí abrumador a la reforma constitucional, que consistió en lo siguiente. En adelante, liberales y conservadores, para acabar la violencia bipartidista, se iban a, digamos, a repartir el poder alternándolo. Un presidente liberal, un presidente conservador, un liberal, un conservador durante 16 años, cuatro periodos. Los ministerios se iban a repartir en partes iguales. Eran 13 ministerios, entonces se acordó lo siguiente: 6 liberales, 6 conservadores y el Ministerio de Guerra, como se llamaba entonces, un militar, que se supone que los militares no tienen partido político. Fuera de eso, en la época se nombraban los gobernadores de los departamentos. Entonces, los departamentos se iban a repartir también por igual, entre conservadores y liberales. Y un aditamento más. Si en un departamento, teniendo en cuenta que podía ser mayoritariamente conservador, se nombraba a un conservador. Pero el alcalde de la capital de ese departamento se nombraba a un liberal. El esquema, para los jóvenes que no conocen, es una cosa que nosotros sí vivimos, los viejos de hoy. El presidente nombraba a los gobernadores y cada gobernador de departamento nombraba a los alcaldes de los municipios. Los gabinetes de gobierno, tanto departamentales como municipales, también se repartían igualitariamente entre liberales y conservadores. Pero por eso yo pongo aquí bajo la tutela de la Guerra Fría, porque la modificación constitucional que se hizo implicó lo siguiente: ningún partido que no fuera liberal ni conservador podía acceder al poder. No podía ni siquiera presentar candidatos propios a absolutamente nada: Senado, Cámara, Presidencia y, digamos, asambleas departamentales y consejos municipales. No podía. Eso fue el reflejo de la Guerra Fría. Hay que recordar un detalle adicional. El Frente Nacional fue un pacto entre Alberto Lleras Camargo, jefe del Partido Liberal, y Laureano Gómez, jefe del Partido Conservador.
Ese es Laureano Gómez, que vivía en España y que Rojas Pinillas había derrocado. Pero como el conflicto era principalmente con el sector que se llamó en la época laurianista, ¿no? Era lógico que Lleras Camargo conversara con, digamos, el rival más intransigente o más duro del Partido Liberal. Pero eso dejó, ese acuerdo del Frente Nacional dejó por fuera al pequeñísimo Partido Comunista Colombiano. Y eso trajo como consecuencia que en general la izquierda, ¿no?, se sintió excluida y entonces comenzó a cuestionar que cuál era la idea de democracia si ellos no podían ni siquiera presentar candidatos. Eso va a ocasionar los acontecimientos que veremos más adelante. Por lo pronto, dentro de ese pacto, Alberto Lleras Camargo, que fue el primer presidente del Frente Nacional, presidente liberal, tiene la preocupación de que se investigue qué fue lo que ocurrió durante la violencia bipartidista, esa que yo digo que comienza en diciembre del año 46. Y se encarga a estos tres intelectuales que hagan una investigación. Tres profesores de la Universidad Nacional. Y ellos van a comenzar a trabajar y producen este libro que salió en el año 62. O sea, duraron trabajando tres años y medio, y el libro sale. Es, digamos, un recuento de los horrores vividos en muchas partes. Una anécdota para ilustrar la importancia de este documento y el respaldo que tuvo, a diferencia de lo que acaba de ocurrir con la Comisión de la Verdad. Y es que en determinados sitios los comisionados se presentaron para, digamos, revisar documentos municipales y les fue negado el acceso. No recuerdo en qué pueblo del Tolima ese acontecimiento se produce y Alberto Lleras Camargo, el presidente, se fue directamente a ese pueblo y le dio la orden al alcalde de que abriera los archivos para que los comisionados pudieran ver qué era lo que había ocurrido en ese escenario de la violencia. En el año 62, en julio, sale el libro La violencia en Colombia. Y Alejandro Obregón, que ya había pintado este cuadro en el año 58, cuando comienza el Frente Nacional, se titula Genocidio, pinta entonces La violencia, que gana premio en julio del año 62, en el Salón Nacional. Yo entrevisté a Alejandro Obregón, fuimos amigos, pero ya para escribir sobre arte. Él me dice que, y es cierto que antes de salir el libro se comenzó a hablar de que ya estaba a punto de salir el informe que dirigió Monseñor Germán Guzmán. Entonces la prensa daba ciertos detalles y entonces él comenzó a leer esa prensa y a trabajar el tema. Este cuadro está antecedido, todavía no he podido precisar si son 12 o 14 estudios previos de unos cuadros pequeños en los que él va haciendo apuntes pintados al óleo para llegar a este cuadro final. Es un cuadro de una mujer que al mismo tiempo es un paisaje. Y luego de trabajar con muchos rojos, con la idea de sangre, piense ustedes que él concluye en un cuadro en que la única parte que hay una pinceladita roja es en el seno de abajo. Y hay algo en el rostro, pero muy lavado, no es un rojo intenso. Se va a volver el cuadro insignia del arte colombiano del siglo XX. Y uno se pregunta por qué el cuadro insignia tiene el tema de la violencia y no fue un tema, digamos, como de alegría o un tema más festivo.
Pero es que Colombia ha vivido en la violencia desde siempre. Yo les puedo decir que yo recuerdo el 9 de abril del año 48. Yo recuerdo esa tarde. Por una circunstancia puramente familiar. Mi papá llama a mi mamá a la 1:00 y le dice, mataron a Gaitán. Y yo me voy para la casa porque el centro de Barranquilla está todo. Esto es una revuelta impresionante, están incendiando, hay saqueos. Me voy para la casa. Y prácticamente demoró como 4 horas en llegar y la preocupación, ¿por qué no llega? ¿Por qué no llega? Entonces eso, por supuesto, nos cargó de ansiedad. Y tal vez por eso yo recuerdo ese día. Les decía, el Frente Nacional se crea por una reforma constitucional que cierra las puertas a los partidos que no son el liberal y el conservador. Y eso va a precipitar la fundación de los movimientos guerrilleros, que fueron muchos. Algunos fueron aniquilados rápidamente, otros como todavía subsisten, que es el caso del ELN. Hay que recordar que uno de los miembros del ELN, el más recordado, fue el cura Camilo Torres. El cura Camilo Torres, antes de incorporarse al ELN, hizo un recorrido por Colombia, lanzando discursos y explicando cuál era la situación, como él la veía. Hay que recordar que él era sociólogo. Y yo le oí uno de esos discursos, y lo que él reclamaba era, no nos dejan avanzar por la vía legal de las urnas, entonces va a tocar por la vía ilegal de irse al monte. Y ese irse al monte, que es un término que se usó mucho en la época, era simplemente disparar. Y digamos que entonces el remedio que se aplicó para acabar con la violencia bipartidista entre liberales y conservadores resultó un remedio que creó la nueva enfermedad de un enfrentamiento entre derecha e izquierda. Y en ese enfrentamiento entre derecha e izquierda vamos a tener el fenómeno que todavía subsiste, y es que las fronteras entre liberales y conservadores terminaron borrándose. Son los hechos, son los acontecimientos. Por eso titulé la conferencia, decía, los artistas colombianos y la realidad. O sea, es la realidad que hemos estado viviendo. En 1980, bajo el gobierno de Turbay Ayala, ya ha cesado el Frente Nacional. Ahora, el partido que presenta candidato y gana tiene la presidencia. En 1980, a raíz de que el M-19 se toma las armas del Cantón Norte en Bogotá, cosa que, por supuesto, produjo, produjo una especie de conmoción en las Fuerzas Armadas, se decreta el Estatuto de Seguridad. O sea, prácticamente se suspendieron las garantías ciudadanas y comienzan a poner presos al que prácticamente se encontraba en la calle. O sea, yo recuerdo que uno iba en la calle en el centro de Bogotá y uno caminaba, digamos, unas 10 cuadras y por lo menos 3 veces le pedían que se identificara porque las calles estaban patrulladas. Pero los años 80 también son los de la intensificación del narcotráfico y la violencia política impera. Empeora, porque aparece el paramilitarismo. Y entonces las cosas van a tomar, digamos, un camino realmente espantoso que estos artistas visuales van a reflejar. Entonces algunos podrán asegurar que algunos acontecimientos no ocurrieron, pero cualquier investigador histórico dentro de 100 años que simplemente mire la historia del arte colombiano, va a encontrar que ocurrieron muchas cosas. Por ejemplo, el uso de la motosierra dentro de esa violencia generalizada.
que Delcy Morelos, una artista de Tierra Alta en Córdoba, uno de los lugares más castigados en los años 90 por la violencia, expresó de esta manera: un auténtico baño de sangre. Esta es una instalación pictórica. Observen ustedes al fondo esos cuadros que forman una especie de recinto en los que todo es sangre. O sea, uno ingresa y queda rodeado de sangre. Pero están estos otros cuadros a la entrada que nos ilustran sobre ese baño de sangre que fue permanente. O Patricia Bravo, que esta obra se refiere a la orden dada por Pablo Escobar de premiar, creo que con 1 millón de pesos, que en la época era mucho dinero, a todo aquel que matara a un policía, simplemente. Ese podía ser cualquiera, no era un escuadrón de la muerte que salía a la calle a hacerlo, sino por iniciativa propia cualquiera podía hacerlo, presentar las pruebas y se ganaba 1 millón de pesos. Y entonces Patricia Bravo, que vivía en Medellín, y creo que sigue viviendo en Medellín, hizo una cosa bien interesante. Tan pronto escuchaba la noticia de que había estallado una bomba, por ejemplo, en un determinado sitio, porque hubo muchas bombas en Medellín, iba al sitio con bolsitas de plástico así de pequeñas, ¿no? Y recogía, como hacen los investigadores forenses, los restos de lo que había estallado, que podían ser objetos de las personas, digamos que llevaban en los bolsillos, restos de cabello, de ropa, hilachas, de lo que fuera, pedazos de escombro, y los metía dentro de esas bolsitas plásticas y las ponía, las distribuía en un tablero. Aquí estamos entrando entonces, dicho sea de paso, en un giro que produce el arte colombiano de predominio de la pintura a predominio de otros medios expresivos. Podría ser la fotografía, el video, la instalación, en fin. Y es el caso de esta instalación de José Alejandro Restrepo, Musa Paradisíaca, referido a los acontecimientos en el Urabá antioqueño, en la zona bananera del Urabá antioqueño. Y entonces pone estos gajos de banano en la galería y se nota sobre todo en este de a la derecha, no muy claramente, pero en fin. Aquí hay una cámara pequeñita, un televisor pequeñito, que está pasando un video de acontecimientos o de noticias de la violencia en los noticieros de la televisión colombiana. Cada uno de estos gajos de banano tiene ese televisor pequeño que está pasando esas noticias relacionadas con un problema que se va a agravar. Y es la manera como, en este desorden que se produce en los años 80, que se incrementa en los años 90, se produce la toma de tierras, desplazamientos violentos para sacar a los campesinos que viven en esas zonas. Y dentro de esos acontecimientos que precisamente en el Urabá van a ser bastante intensos, Doris Salcedo hace esta instalación que a mi juicio es una obra maestra, dentro de esa modalidad de tomar los objetos que precisamente pertenecieron a las víctimas. Y entonces ella va a recoger las camisas de algunas de las personas asesinadas, las va a endurecer poniéndoles yeso, las va a amontonar y las va a atravesar con una varilla. Entonces las camisas están perfectamente como aplanchaditas y dobladas, bien organizadas, y tenemos este elemento contundente que las atraviesa y que nos da cuenta de esa violencia ejercida contra esos ciudadanos, que en muchos casos
estaban al margen del conflicto, no participaban en él. Esa violencia es tan dura que Gloria Posada, que ha trabajado siempre, bueno, siempre no, pero una buena cantidad de obras han sido en la tierra, ¿no? Organizando de diversos modos, hace esta fachada de una casa deshecha, le llama, ¿no? Puesta en el piso. Una casa humilde, de tablas, techo de zinc. Mide 4 metros de alto por 5 de ancho. O sea que su tamaño nos remite a una casa campesina prácticamente a escala. Una casa modesta, pobre, que es el resultado, lo que ella nos presenta con su casa deshecha, de esos desplazamientos masivos que se producen en muchas regiones de Colombia. Sobre todo en esa zona de la costa entre Antioquia, Córdoba y Sucre. Se producen los desplazados. Hombre corriendo en su tierra, titula Pedro Alcántara este dibujo. Es una tinta china negra y azul. Y hay una cosa interesante a notar, y es que ese rostro es tomado de una figura de cerámica Tumaco. Observen ustedes el movimiento de ese personaje que corre espantado. Fue la situación que se generalizó en Colombia y que produjo también un fenómeno que es el que tal vez más le duele a las víctimas sobrevivientes de estos acontecimientos, los desaparecidos. Óscar Muñoz, que es un gran artista a mi juicio, que vive en Cali, produce esta serie que se titula Aliento. Aquí tenemos la foto de él, su retrato. Él está a la derecha. La serie Aliento son unos espejos en los cuales él imprimió fotografías de desaparecidos. O sea, reportados por la familia, mi papá, mi hermano, mi primo, el esposo, la esposa, en fin, el amigo, en tales circunstancias de violencia en mi pueblo o en tal vereda, nunca más supimos de él. No sabemos si está vivo o muerto. Y la idea de Óscar Muñoz con estos espejos es que cuando uno se aproxima, uno simplemente ve su propio rostro y no ve nada. La única manera de poder ver las fotos es si sopla con su aliento en el espejo. Y entonces, al hacerlo, inmediatamente salen los retratos. Es una gran obra, sin ninguna duda, porque uno, de una manera consciente, se acerca y hace que el desaparecido aparezca unos segundos, porque no dura sino unos segundos el efecto, pero puede volver a soplar, por supuesto, ¿no? Pero la comunicación que se produce es realmente intensa. Uno no conoce el nombre, pero sabe, es un desaparecido y yo de cierta manera lo hago volver sin saber si está vivo o muerto. Y se producen los secuestros. Ahora bien, si mencionamos secuestros, hay que ser absolutamente claro en el hecho de que todas las partes en el conflicto hicieron de la suya. Pero el secuestro fue más una modalidad de la guerrilla. Y sabemos que mucha gente murió secuestrada. Que los que finalmente pudieron salir cuentan que los padecimientos que tuvieron fueron enormes. Lo interesante, en todo caso, en esta situación de conflicto y de polarización que tenemos en este momento, es que los culpables de este tipo de cosas, del secuestro, han reconocido ante la Comisión de la Verdad los hechos que cometieron, pero hay unos que no lo admiten, y ese es parte del conflicto que tenemos en este momento.
Ya casi para concluir, quiero mostrar algo que todos tenemos presentes. Acontecimientos que fueron de tal magnitud que no han pasado al olvido. Porque, digamos, muchas de las obras que hemos visto hasta ahora, yo diría que se refieren a acontecimientos tan generales que no hay una especificidad. En esta obra de Gustavo Zalamea sí la hay. Se refiere al asalto al Palacio de Justicia por parte del M-19 y la retoma que hizo el ejército con unas consecuencias absolutamente desastrosas. Recuerden esa imagen icónica de la tanqueta del ejército embistiendo la puerta del Palacio de Justicia. Y eso, a eso se refiere Gustavo Zalamea, poniendo una tanqueta encima del palacio como si fuera un gran monumento y el Palacio de Justicia como si fuera simplemente su base. Para los muy jóvenes, hay que recordarle que este era el diseño del edificio original del Palacio de Justicia, que era un edificio que, por cierto, no tenía muchos años. Con su destrucción, se rediseñó y el actual es completamente distinto y no tiene la calidad arquitectónica que este sí tiene. Pero es interesante que Gustavo Zalamea escoge una foto de una plaza de Bolívar, digamos, cotidiana, la gente caminando a un lado y otro, ¿no? Tranquila. Pero detrás tenemos esta historia nefasta de un acontecimiento que realmente fue muy doloroso, en el cual murieron algunos magistrados de la Corte Suprema de Justicia. O esta obra de Nadia Granados, con una colombianización, que es de este año y que acaba de ganar el premio Luis Caballero. El anuncio lo hicieron hace apenas unos 5 o 6 días, creo que el viernes de la semana pasada. Les recomiendo buscarla en internet y mirarla porque la obra es bastante compleja. Es una instalación con videos, son muchos videos, tiene una duración larga. Esta es simplemente una imagen que yo escogí para ilustrar y llamarles la atención sobre esta obra. Porque es interesante que la motosierra abajo diga colombianización. Y que en América Latina se hable a veces, en algunos países, que se están colombianizando, que la violencia se está colombianizando, caso de México. Hemos llegado al punto en que la violencia se volvió como consustancial a la historia nacional. O dentro de esos casos que tenemos presente, el caso de los muchachos asesinados, los falsos positivos, y la reacción que tuvieron las madres de Soacha. Carlos Saavedra las contactó, estas son madres de Soacha que le mataron los hijos, y entonces las enterró y tomó toda una serie de fotos. Conmovedor, realmente. El título, aquí puse Madres Terra, es Madre Terra. Me equivoqué poniendo esa S. O sea, la Madre Tierra. Como él mismo dice, el mismo Carlos Saavedra, la Madre Tierra produce vida, pero al mismo tiempo la Tierra es a donde van los seres queridos. Entonces hay una ambigüedad que él dice, yo dejo un poco a la interpretación de cada cual lo que quiere pensar sobre este acontecimiento. Porque las madres se entierran como están enterrados sus hijos asesinados por el ejército. Y como corolario de todos estos acontecimientos a lo largo de 70 años, tenemos este cuadro de Botero. Son muchos los entierros colectivos que en muchos sitios de Colombia los colombianos han visto pasar. Muchos.
Y ensayemos una conclusión provisional y aquí terminamos. Esta obra de Antonio Caro, un artista conceptual, el artista conceptual más firme que tuvo Colombia. Antonio murió hace un par de años, murió relativamente joven. Aquí no cabe el arte. Es como una contradicción porque estaba mostrando obras de arte relacionadas con la violencia, pero él de pronto se revela y dice, aquí no cabe el arte. Y este es un letrero muy grande, cada letra de estas tiene el tamaño de un pliego, más o menos. Debajo de cada letra pone el nombre de un joven que ha sido asesinado. Esta es una obra que a mí particularmente, cuando yo la vi, me conmovió muchísimo. Porque en la primera línea, donde aquí no K, la A, ahí hay un nombre, dice, no, espérense un momento. Sí. Julián Restrepo Villarreal. Julián fue vecino mío. Jugamos de niños. Me enteré de su asesinato en una manifestación estudiantil en Barranquilla. Y cuando yo vi esta obra de Antonio Caro y comencé a leer los nombres y me encontré con el nombre de él, que por cierto lo tenían mal escrito. Le había puesto Julián Villarreal, el nombre, el apellido de la mamá. Él lo corrigió a raíz del dato que yo le di. Esta obra realmente me golpeó. Aquí no cabe el arte. La pregunta sería, ¿qué cabe? Lo que nosotros como espectadores podemos reflexionar podría ser una respuesta. Y, de cierta manera, esta conferencia es una invitación a la reflexión. Julián fue asesinado a mansalva. Corrió de la policía que los perseguía, se metió en el jardín de una casa, tocó la puerta pidiéndose que se la abrieran para salvarse. Los policías llegaron al jardín donde estaba y le dispararon a quemarropa así a 2 o 3 metros de distancia. Y lo mataron inmediatamente. Es pues la historia de este país de Juan Manuel Echavarría en este video que resumen estas 6 imágenes. Uno de los videos que yo considero obra maestra del arte colombiano. Hizo una reproducción de la bandeja de Bolívar que le había obsequiado, creo que el general París. Esta fue una bandeja que se hizo en Francia, en Sèvres. Y él la vuelve añicos. Es un video que simplemente aparece la bandeja intacta y de pronto hay el sonido de un golpe de losa, entre metálico y de losa. ¡Cling! Y entonces aparece fragmentada, digamos, en 6 o 8 pedazos. Y siguen sonando los golpes y se va volviendo añicos hasta que el final se vuelve una pila que evoca que es la pila final de la sexta foto. Coca, cocaína. Observen ustedes que el título es La bandeja de Bolívar, 2.1999. O sea, el sueño del libertador en esta Colombia que él fundó, en qué quedaba en ese momento, en qué quedaba. O este cuadro de Germán Londoño, que es enorme, es un cuadro como de 2.50 de alto, como por 3.50 o 4 metros de ancho. Fíjense ustedes que es la bandera de Colombia. Son unas barcas en un río de sangre, van en un río de sangre, que es el título de la serie sobre la violencia que él hizo. Son barcas individuales, son 4 barquitas, ¿no? En la primera, a la izquierda, tenemos unos personajes asesinados y descuartizados. En la mitad, color azul de la bandera colombiana, tenemos a un personaje que lleva un garrote y otro que lleva algo así como un cuchillo. Son los ejecutores de esa violencia ejercida contra los personajes en la zona amarilla. Y a la derecha, en la parte roja,
Nosotros tenemos un personaje que pasa de azul a rojo y que lleva como una tarjeta, una carta, como una especie de instrucción que ha recibido de los personajes que van saliendo a la derecha. Es un desfile que va de izquierda a derecha. Al mismo tiempo también tenemos una cosa. Todos son monstruosos. Todos están mutilados. Esa violencia colombiana ha sido una automutilación desde el punto de vista histórico y político. Aquí todos salimos perdiendo. Todos los que han ejercido violencia, del lado que sea, del partido que sea, con la intención que haya sido, con la ideología que los haya acompañado. Y ahí vamos todos. Creo que es también una de las obras interesantes de estos poetas visuales. Esta de Ana Claudia Munera, Colombofilia. Como esta conferencia es patrocinada por los médicos de Antioquia, creo que la idea de colombofilia, que es como hemofilia, nos está indicando una suerte de enfermedad, de mal que tenemos. Es un video que se proyecta en una gran pantalla y lo que tenemos en primer plano es, digamos, el símbolo de la paz muerto. Y en esas circunstancias viene al caso recordar la idea de hacer trizas la paz que manifestaron algunos. Idea de hacer trizas la paz que Germán Londoño, que además de pintor es escultor, yo creo que ilustra perfectamente adelantándose a los hechos con este título que dice Mujer casi feliz. Esta escultura resume lo que ha sido la Colombia de estos 70 años. Lo resume perfectamente. Mujer casi feliz. Hay que reconocer que muchos sectores políticos colombianos han sido felices con la violencia. Tremendamente felices. La han financiado, la han ejercido, la han patrocinado, la han intentado ocultar, pero no podrán ocultarla jamás. Más verdades van a salir más adelante, de manera que en ese sentido la felicidad se les va a acabar. Es la infelicidad que manifiestan algunos porque se les va a acabar. Entonces, ahora sí, para concluir, buena parte de las imágenes, no todas, están en este catálogo Arte y Violencia en Colombia desde 1948, una exposición que yo concebí e hice la curaduría en el Museo de Arte Moderno de Bogotá en 1999. La exposición se debió, la idea era hacerla en el 48 para los 50 años del asesinato de Gaitán, pero tocó posponerla. Concluyo aquí, entonces, con esta foto que me tomó mi señora hace un par de semanas en una grabación para televisión en la Biblioteca Luis Ángel Arango, en la que me pidieron hablar sobre Obregón y etcétera, etcétera, ¿no? Tenemos entonces unos acontecimientos políticos, una realidad política y una expresión a través de las artes plásticas. Encontramos de todo. Hay artistas de todas las posiciones políticas. Pero hay una cosa que a mí me parece interesante. Y es que independientemente de la ideología de uno o de otro, la obra en sí misma, como tal, yo diría que es bastante objetiva en relación con los acontecimientos sucedidos. No son propiamente ilustraciones, no hay que entenderlos como ilustraciones, pero sí van a ilustrar a los colombianos dentro de muchas generaciones, dentro de 100, 200, 300 años. Estas obras
les van a hacer saber cómo fueron los acontecimientos vividos, de una manera directa y práctica. Otra cosa, por supuesto, es ya la documentación de leer libros perfectamente documentados sobre los detalles puntuales de lo ocurrido en un sitio y otro, y sobre todo, lo más importante, pienso yo, de finalmente quiénes fueron los agentes de la violencia y qué culpabilidad le cabe a unos y a otros. Bien, muchas gracias y entonces espero comentarios. Doctor, le pido favor de dejarme compartir la pantalla. Muy bien. Gracias. Eso. Bien. Doctor Posada. Sí, muchísimas gracias, doctor Álvaro. Excelente su presentación, su conferencia. Muy conmovedora. Yo creo que la gran enseñanza de esta velada que tuvimos hoy es que definitivamente tenemos que escuchar más a los artistas, a los cantores, que con su pluma, con su pincel, nos reflejan otra visión de la realidad colombiana y que nos tenemos que detener a contemplar esa ese trabajo que cada uno de ellos ha realizado a partir de sus vivencias. Es un testimonio supremamente interesante, valioso, conmovedor. No me queda sino darle las gracias por compartir con nosotros este espacio, compartir todos sus conocimientos. Y no sé si entre los compañeros que nos están el día de hoy, esta noche de hoy con nosotros, hay algún comentario o alguna pregunta para el doctor Álvaro. Reinaldo, ¿hay alguna pregunta o algún comentario? En el YouTube ni en el Facebook tampoco. Muy bien. Doctor, muchísimas gracias. No sé si tiene algunas palabras finales para nuestra audiencia. Bueno, lo único que cabe agregar es que en medio de la polarización que tenemos hoy en día, yo creo que la lección que debemos aprender es la de comenzar a entendernos. Porque fíjense ustedes cómo comienza esto. Algunos discuten la idea de que es la misma violencia y se afanan en decir que no es la misma violencia la de los años 50 que lo que ocurre posteriormente. En el catálogo de la exposición Arte y Violencia en Colombia desde 1948, en el texto, adelantándome un poco precisamente a esos peros que podrían surgir, yo digo que la violencia colombiana es camaleona. Es una violencia que ha ido cambiando de matiz con el paso de los años y las generaciones, porque llevamos varias generaciones en esta situación nefasta, pero en el fondo es la misma. Es un enfrentamiento esencialmente político que los narcotraficantes y otros grupos aprovecharon a su favor para tener la legitimación de ciertos grupos políticos que ellos respaldaban y que los respaldaban a ellos, a los violentos. Pero en el fondo es lo mismo, porque realmente vemos que detrás de esto hay afán de hacerse a tierras ajenas, desplazando precisamente a los propietarios legítimos. Ha habido la intención de disminuir el caudal electoral, matando líderes políticos y líderes sociales, disminuir el caudal electoral de ciertos partidos o movimientos con los cuales no tienen coincidencias de ningún tipo, y etcétera. Entonces, sigue siendo el mismo enfrentamiento. Y la pregunta es, ¿y vale la pena? ¿Qué se ha ganado con eso? El cálculo es que hasta ahora es casi 1 millón de colombianos que han sido asesinados. Eso es demasiado. Es una vergüenza.
En fin, eso es lo último que quiero decir. Y repetir que estos poetas visuales han hecho un trabajo de documentación lento, consistente y de altísima calidad. Que una exposición que recoja estos trabajos, que la ponga al día, porque ya estamos en el año 22 y la exposición que yo organicé fue en el año 99. Es una exposición que seguramente puede pasear por todo el mundo. Y causaría sorpresa por la alta calidad de los trabajos, sea el tipo que sea. Me refiero en cuanto a los medios utilizados. Pueden ser videos, pueden ser fotografías, montajes, pueden ser lo que sea, pintura, dibujo, etc. ¿No? En fin. Gracias por la atención. Muchísimas gracias. Reitero los agradecimientos de parte de Asmedas y de toda la audiencia. Quedamos maravillados con su exposición, igual con la presentación que nos hizo la doctora Ana Vallejo. Los esperamos en una próxima oportunidad en este evento Asmedas Delibera. Recuerden, el segundo miércoles del mes de septiembre vamos a tratar el tema de pobreza en Colombia. Y estamos contactando a los expositores para este tema. Recordarles también que el último miércoles del mes de agosto vamos a presentar en la tertulia que realizamos en el medio de la tertulia intelectual y cultural el tema sobre la vida bohemia en el barrio Lovaina y Prado de Medellín en los años 40. A cargo de un historiador. No sé si tienes el nombre del historiador a la mano, Reinaldo. Pues, hola, no lo tengo aquí a la mano. En todo caso, los esperamos, les estaremos haciendo llegar las invitaciones oportunamente. Y nuevamente, muchísimas gracias para el doctor Álvaro Medina, para la doctora Ana Vallejo y para todos los asistentes en la noche de hoy. Posada, el doctor Vélez, creo, si es alzó la mano. Ah, muy bien, Reinaldo. Dale la. Ábrele el micrófono. Ya está abierto. Buenas noches. Buenas noches a todos y todas. Es un placer nuevamente tener esta audiencia. En este evento tan importante para la Asociación Médica. Felicitar a Jorge por la organización del evento, un evento de alta calidad académica, intelectual. Un agradecimiento muy especial a Ana María Vallejo y a Álvaro Medina. Creo que dentro del ciclo que llevamos sobre la violencia en Colombia, en estos tres últimos foros, este evento de hoy es un cierre magnífico para esta trilogía, ya que contextualiza aún más, no solo los hechos que han ocurrido durante los últimos 50 años, sino que va más allá y nos hace entender que la violencia en Colombia lleva más todavía un siglo de violencia, con miles de excusas entre todos nosotros los colombianos y que finalmente ha sido una violencia de fratricida entre hermanos, entre connacionales, donde uno finalmente, como dice el doctor Medina, no le ve sentido a lo que ha ocurrido a lo largo de toda esta historia de muerte, de sangre, de violencia, y que definitivamente esperamos que ahora podamos llegar en este momento de cambio a una paz total en Colombia. Es una esperanza, siempre será una esperanza. Y todos queremos poner un poco de aportar un poco, un grano de arena en este logro que sería el logro más grande de toda la historia de Colombia después de un siglo de violencia. Muchas gracias a la doctora Ana María, al doctor Álvaro Luis por su intervención, por abrirnos los ojos a la historia y a estos artistas que en Colombia a veces no son tan visibles
para todos los públicos, y creo que tenemos que seguir avanzando, Jorge, en el tema cultural nuestro, en visibilizar aún más los artistas colombianos en todos los campos, y próximamente tal vez logremos concretar para Asmedas una sala permanente de exposición de arte. Empezaremos en cualquier momento, pero ya tenemos definidas dos exposiciones del grupo de profesores de la Universidad de Antioquia, de Aprojudea, que será en el mes de octubre, y del Salón de Arte Médico, que desarrollaremos en el mes de noviembre, con el fin de acompañar la Semana Médica que realizamos todos los años en las Medas. Los invitamos para que se hagan presentes en estos salones que se ejecutarán, se realizarán en el mes de octubre y de noviembre, y probablemente logremos antes de esta época hacer una exhibición adicional antes de terminar el año. Muchas gracias a todos, un abrazo desde la Asociación Médica de Antioquia, y cuando tengan a bien, tenemos también un evento cultural el viernes de cada mes, el segundo viernes de cada mes, para que se hagan presentes. Es presencial y ha sido muy ameno. Hemos tenido unos participantes que también nos han enriquecido con sus interpretaciones. Un abrazo y feliz noche a todos. Feliz noche para todos. Muchas gracias y que descansen. Gracias.